¡Ey! ¡Ey! Él no tiene nada que ver acá. Si él no tiene nada que ver acá. Decenas de alumnos expresaron su inconformidad contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes detuvieron a dos alumnos y a una madre de familia que defendía a su hijo agredido por un supuesto policía. Los hechos ocurrieron este miércoles 28 de octubre, cerca de la 1 de la tarde en el circuito Colonias con calle 44, cerca del Cobay Santa Rosa, cuyos alumnos estaban inconformes con la detención de sus compañeros y la madre de uno de ellos. Al salir de clases, un alumno fue agredido a golpes. Luego le mostraron una navaja y una pistola por un desconocido que fue identificado como un policía y padre de un estudiante. El sujeto, según dicen, trataba de vengar una agresión hacia su hijo. La SSP intervino, pero la inconformidad fue porque detuvo a quienes no tenían relación con la agresión. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferráez García. ¡Ey! Él no tiene nada que ver acá. Si él no tiene nada que ver acá.